Bueno, este es un tema especial, es especial por muchas razones. Primero, por lo que significa la propia palabra, conquistando escalones, para gente como Abraham, pero es especial también porque además es una cosa tan rara, que es una enfermedad que se produce en una familia como base, que además están centrados en nuestra provincia. Entonces, el Villarreal esto lo ha tomado un poco como propio y el dinero que necesitan es un dinero muy importante. Entonces es un tema, ya digo, difícil, complicado, difícil también de explicar, y vamos a dar un primer paso. El primer paso es que la entrada del Partido del Levante, que teóricamente puede ser una entrada económicamente importante porque el Levante va a traer público, estamos muy cerca. Aparte que, como todos los partidos, hacemos una función solidaria con un cupo de entradas, que esas las va a tener Abraham para venderlas y conseguir otro dinero. El Villarreal va a dar este paso, como todos los pasos que da, lo va a apoyar totalmente con el campo Levante, y luego haremos otras tres o cuatro cosas que ya os informaremos. En trayecto de un año, de 12 meses aproximadamente, falleció mi padre por la enfermedad, falleció mi abuelo por la enfermedad, y el Villarreal descendió a segunda división. Lo bueno es que seguramente habrá sido el peor año de mi vida. Lo último puede sonar frívolo en comparación a lo otro, pero cuando vives la pasión del fútbol y estos colores, el color amarillo como yo y como muchos, pues te afecta y suma y hace que tu enfermedad, pues también tu estado de salud empeore bastante. Lo bueno y lo positivo es que en cuestión de poco tiempo después, también en término de un año, el Villarreal volvió a donde le correspondía, a la élite, y se descubrió que la cura para nuestra enfermedad podía estar cerca y encima podíamos curar a millones de personas. Y desde ese momento pues han llegado unos pasos, como decía José Manuel, y que el club de tus amores, el club de tu vida, se vuelque contigo y con tu familia, pues es algo maravilloso y de agradecer. Estamos seguros que si comenzamos la investigación, si unimos nuestros esfuerzos y nuestras ideas y nuestra inteligencia, vamos a poner en marcha algo que sí que se va a servir, porque se va a interesar mucha más gente. Se van a interesar las agencias de europeas, las agencias americanas, incluso la industria si esto avanza, pero nos tenemos que comenzar a presentar unos resultados, tenemos que demostrar que aquí esto se puede avanzar. Y finalmente, lo único que digo, sería nuestra ilusión, es dos cosas. Yo particularmente, lo primero es encontrar un tratamiento para esta familia que tantos años estamos unidos. Y luego otra cosa, que efectivamente, si encontramos una vacuna real, eficaz, fácil, económica, para resolver el tema del SIDA, pues bueno, esto ya sería la ilusión plena.